Monseñor, que nos pudiera decir, ya terminó la pandemia, pero hemos visto que ha habido una serie de problemas sociales y todo. ¿Usted cómo ha sentido a la gente que viene? ¿Si viene más gente que antes? ¿Ha notado una mayor espiritualidad? En este momento sí, encontramos una afluencia mayor a lo que son los registros que teníamos en el 2019. Nosotros, en buena medida, hacemos conteo de los que entran en el recinto, en la basílica, adentro del templo, hacemos nosotros cálculos de cuentas. Y para más o menos darnos una idea, recurrimos a la autoridad civil, que ellos cuentan todas las personas que pasan la reja hacia el atrio de la basílica. Y tenemos un incremento. Hay un incremento, calculamos más o menos del 8 o 10% de incremento en la afluencia de personas que están viniendo este segundo semestre del año 2022. ¿Qué significa? ¿Cuántas personas serían? ¿De cuántas personas estamos hablando? Aproximadamente en el mes de noviembre de 2019, más o menos se calculaban entre 250 mil personas. Ahorita andamos en el 270, 280 mil personas. ¿Usted cómo siente a las personas? Porque se ha dicho que los jóvenes se están alejando de la fe católica. ¿Siente usted que es así? Yo pienso que hay que matizar, ¿no? Pienso que la juventud se está alejando de algunas manifestaciones, de algunas formas de ser de la práctica religiosa tradicional. Creo que en ese sentido sí hay una búsqueda de nuevas expresiones. Sin embargo, nosotros observamos que hay muchas expresiones de religiosidad popular, es decir, la religiosidad que va surgiendo de los barrios, de los pueblos, donde participa mucha juventud. Un ejemplo de ello es en estos días de principios del mes de diciembre, la práctica de las antorchas, ¿verdad? Vienen de distintos pueblos de toda la República, porque en la mayoría de los estados existe esta devoción. Encienden aquí una antorcha en el recinto guadalupano. Tienen varios días, dependiendo de las distintas tradiciones que tengan, varios días o una mañana o una noche para estar aquí en la basílica y salen de regreso para llegar el 12 de diciembre a sus lugares de origen. Y allá, también dependiendo mucho de las comunidades, pues se hacen ceremonias de bienvenida, se hace misa, distintos tipos de manifestaciones. En este tipo de religiosidad participa mucha juventud. Otro ambiente donde participa mucha juventud es en las danzas de corte prehispánico o bien mestizas, ¿no? Como la de moros y cristianos, los chinelos, etcétera. Distinto tipo de danza también cuenta con mucha participación juvenil. Yo pienso que sí es algo para reflexionar, que a lo mejor nos hemos quedado muy apegados a ciertos tipos de religiosidad y pensando que esa es la religiosidad católica y ya, ¿no? La religiosidad católica ha pasado, pues ya tenemos más de 2000 años, ¿no? O sea, vamos hacia el 2033, que es el milenio de que Cristo murió en la cruz. Ya hemos celebrado el segundo milenio de que Cristo nació en Belén. Pero las manifestaciones de religiosidad pues han ido variando a lo largo de toda la historia. Por supuesto, tenemos como centro, ¿verdad? Como fuente de nuestra fe, pues el hecho de que Cristo murió en la cruz y resucitó. Y como un centro simbólico y sacramental, ¿no? Es la Eucaristía. Sin duda alguna, esto tenemos que podérselo transmitir a las nuevas generaciones de jóvenes que tienen distintas y valoran de muy distintas formas la religiosidad y las expresiones de fe. ¿Usted cree entonces que la iglesia, ¿no?, debería de tal vez buscar otras formas para poder acercarse a estos grupos? Yo creo que sí. Y no solamente buscar nuevas formas, sino valorar muchas nuevas formas que se están dando y no criticarlas desde un parámetro demasiado estricto
que identifica a veces la religiosidad con quédate quieto, ¿no? O sea, para los danzantes, por ejemplo, es un acontecimiento religioso la danza. No, no es que estén bailando, ¿verdad? Ritmos o canciones comerciales, no. Vienen a danzarle, a ofrecerle esa ofrenda que significa la danza a Dios. Y entonces tenemos que revalorar estos aspectos, ¿verdad? A lo mejor sí, es cuestión de inventiva, pero también sería cuestión de empatía con estas expresiones y también abrir, ¿verdad?, nuestros criterios para integrarlos y para también hacer una propuesta desde el punto de vista de la liturgia, desde el punto de vista también de lo que es la práctica cristiana cotidiana. Claro. Ahora ya se vienen los días grandes de celebración a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Monseñor, ¿cómo lo van a vivir aquí en la Basílica? ¿Qué es lo que tienen ustedes preparados? Bueno, pues estamos regresando prácticamente a lo que es lo tradicional, no porque se haya impuesto como tradición, sino simple y sencillamente porque lo registramos como la expresión que se da año con año. En los días anteriores, yo le digo que lo fuerte es recibir a los antorchistas que vienen, encienden su antorcha, por supuesto visitan a la Virgen, participan en la misa, algunos se confiesan, etcétera, ¿no? Y regresan a sus lugares de origen. Y a partir del 11 y 12 de diciembre, pues es la gran peregrinación, que es una peregrinación que no necesita organización, ¿verdad? Las personas salen de su casa, salen de su domicilio, algunos de ellos cargando o el cuadro de la Virgen de Guadalupe de distintos tamaños o cargando una imagen de bulto de la Virgen de Guadalupe, vienen a hacer la visita. Y la visita consiste, ¿verdad?, en caminar, hacer todo el camino, normalmente la tarde, los que están más lejos, porque esto implica en la Ciudad de México, lo que es la Ciudad de México, las distintas delegaciones, el Estado de México, también el Estado de Puebla, el Estado de Morelos, que son pues prácticamente lo que está alrededor, el Estado de Hidalgo también. En la noche, tarde noche del 11, vienen, pernoctan aquí, le cantan las mañanitas a la Virgen aquí, participan en la Eucaristía aquí y en la mañanita se van. Después, durante todo el 12 de diciembre, pues están las celebraciones de la misa de la fiesta, ¿verdad? Pero también tenemos la visita de muchísimos grupos de danza que le danzan a la Virgen toda la mañana. Más o menos a las 3 de la tarde es la misa de los danzantes, de los concheros. Se tiene la misa y ya se van retirando. La tarde del 12 de diciembre es como si fuera un domingo normal, mucha gente que viene a hacer la visita a la Virgen y esto es más o menos el camino. También dentro de lo que se ha hecho pues muy, muy conocido pues son las serenatas a la Virgen. Las distintas televisoras, ¿verdad?, están preparando ya sus homenajes a la Santísima Virgen, los transmiten el 11 de diciembre a las 11 de la noche, la misa de las 12 de la noche, la transmiten todos los que quieran, es una señal gratuita y general para todos los que quieran tomarla, y la Basílica también ha hecho una convocatoria para que todos los que no son artistas famosos pues le brinden a la Virgen también sus cantos, sus danzas. Nos las han mandado ya vía digital en un formato MP4. Ya la Basílica está organizando esta transmisión a través de sus propias plataformas de la serenata que la gente normal, las gentes de parroquia quieren brindarle a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántas personas esperan, monseñor? Ay, pues mire, esto nos basamos nosotros en lo que cuentan las autoridades civiles, porque pues nosotros no tenemos suficiente gente que esté con contadores, ¿no? Pero ellos sí envían y calculamos en todo lo que es el operativo que va desde el 1 de diciembre hasta el 13 de diciembre, una afluencia aproximada de 10 millones de personas. En esa noche
Calculamos, y eso sí, pues ya es contando todos los que caben, que pasan por las bandas, calculamos cerca del millón de personas, porque es una afluencia tremenda. Sí, sin lugar a dudas. Pero ya, si alguien dice 2 millones, no caben físicamente, es imposible que la gente pase por ese espacio tan pequeño, tanta gente en una sola noche, no puede. Pero calculamos el máximo, o sea, un número máximo, así apretadísimos por varias horas, 1 millón de personas. Ahora, ¿usted cree que la devoción a nuestra madre haya crecido en el mundo? Sabemos que es muy querida en muchos lugares, pero ahorita, ¿ustedes qué han podido percatarse de? Sí, o sea, yo creo que la devoción a la Santísima Virgen María no es solamente la devoción a una imagen, ¿no? Es un códice, eso está completamente comprobado, ¿verdad? Desde la perspectiva de lectura que hacían los indígenas, ¿verdad? Los mesoamericanos prehispánicos, es un códice. Sin embargo, la devoción a la Virgen de Guadalupe surge del acontecimiento guadalupano, que es la imagen más la narración. La narración de las apariciones de la Virgen. La narración más importante es el Nican Mopowa, que quiere decir aquí se cuenta. Es una narración que está originalmente en náhuatl. Pero precisamente ahí es donde se entiende el alcance de la comunicación del Evangelio a través de este acontecimiento. Y es un acontecimiento evangelizador. O sea, vino ella para darlo a conocer, para manifestarlo a él. Y claro, para escuchar al que está necesitado, para escuchar al enfermo, para escuchar al que sufre y brindarle salud. Entonces, las frases más emblemáticas, pues le pegan a cualquiera, ¿no? En cualquier cultura. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás en mi regazo, no corres por mi cuenta, ten presente que lo que te aflige es poca cosa. Eso está creciendo por la misma sintonía, pienso yo, la misma sintonía que tiene con el Evangelio. Claro, y finalmente, Monseñor, ¿qué le diría a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, acerca de esta realidad que estamos enfrentando y en estos días tan cercanos de la Madre de la Virgen de Guadalupe? Pues que como lo quiso hacer la Santísima Virgen con Juan Diego, ¿no? Juan Diego, un hombre humilde, un hombre sencillo, que se concebía a sí mismo como un habitante de la orilla, un habitante de no ciudad, una persona de campo, ¿no? La Virgen le otorga una misión. Ante su desánimo, la Virgen lo animó y le dio los signos que él necesitaba para saber que no estaba solo. Yo creo que muchos de nosotros, o muchas personas, yo creo que las grandes mayorías de la sociedad actual se siente marginada. Se siente que son otros los que toman las decisiones, son otros los que conducen el mundo, son otros. Pero yo creo que la Santísima Virgen, enviada por el Señor, nos dice, no, tienes que tomar las riendas, tienes que asumir tu misión, aunque te sientas poca cosa, no lo eres. Yo confío en ti, si te tienes que esforzar, te lo voy a pagar. Y después la Virgen le salió al encuentro y le dijo, a ver, tu tío está malo, ¿verdad? Está enfermo, bueno, yo lo voy a curar. Y tú cumple la misión que tienes que cumplir. Yo se lo diría a muchos de nuestras personas que nos están viendo. No caigan en el desánimo. No se dejen llevar por mensajes que nos pudieran hacer pues fatalistas. No. La Santísima Virgen y Dios nuestro Padre nos han dado una misión. Esa misión tiene un sentido y no estamos solos porque Él está por nosotros. Muchas gracias, Monseñor.